Eso es lo que piensa el exsecretario de Defensa James Mattis del presidente Donald Trump por cómo está manejando la situación creada tras la muerte de George Floyd, y lo dijo en una declaración publicada por la revista The Atlantic, en la que Mattis aseguró que, y cito de manera textual, Trump es el primer mandatario que he visto en mi vida que no intenta unir al pueblo estadounidense, ni siquiera pretende intentarlo, en cambio trata de dividirnos, fue así como lo dijo. La respuesta por parte de Donald Trump no se hizo esperar, diciendo lo siguiente, lo cual cito de manera textual también: no me gustó su estilo de liderazgo ni nada sobre él, y muchos otros están de acuerdo. Me alegro de que se haya ido, fueron las palabras del mandatario.